¿No habías entrado aquí? Sí, se siente. ¿Serán hornos? Como hornos, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué pasó? Se cayó un animal. Ah, son murciélagos. Ah, caray. Se escucha. Ah, es allá arribita. No. ¿Eh? Pero juro que no he cometido como tú, ¿eh? Yo no conocí aquí. Ok. Para dónde está. Buenas noches. Acérquense al equipo. Queremos saber qué ser es el que está aquí. ¿Dónde está? ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Qué energía eres? Thank you.
investigación estuvo muy pesada. Estuvimos prácticamente en una iglesia donde yo creo que se vivió al máximo el fenómeno paranormal. Además, al momento de estar transitando este casco de hacienda, pues prácticamente nos estábamos percatando de sombras. Tomamos la decisión de terminar ahí porque yo te lo comento, sentí mucha pesadez, sentí que nos estaban rodeando varias energías y no una. Entonces, probablemente si hubiéramos quedado un poquito más de tiempo, hubiera habido un ataque directamente a alguien del equipo. Yo por eso te sugerí que ya mejor termináramos, nos veníamos a este predio que estás comentando para finalizar la investigación de esta noche. Y bueno, amigos, pues como siempre invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de la fanpage en Facebook de Recorrido Paranormal, a través de Twitter como @recparanormal, a través de planoinformativo.com y planoinformativo.fm. Exactamente, Cristian, pues ahí están los medios de comunicación para que estén al tanto de esta investigación y muchas más que vamos a tener durante todo el año, recordándoles que estamos en Recorrido Paranormal, donde el recorrido se convierte en leyenda. Buenas noches. Recorrido Paranormal.